Hola, mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Hoy vamos a aprender a hacer este punto en crochet. Se realiza con cadeneta múltiplo de 13 más 10. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Aquí ya tengo la cadeneta de inicio, la hice de 49. Vamos a comenzar a hacer la primera vuelta. Esta es la última cadeneta. Voy a subir con 3, que me hace la altura del punto alto, y voy a hacer en cada cadeneta un punto alto. Van a ser 10, contando la cadeneta de inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a hacer 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cuento la base, 1, 2, 3, en la cuarta. Comienzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 en la cuarta y vuelvo a hacer los 10 puntos altos. Vamos a terminar de hacer esta vuelta. Aquí ya tengo la primera vuelta lista. Termino con los 10 puntos altos. Vamos a hacer la siguiente vuelta, la número 2. Subo con una cadeneta de 3 que me hace la altura del punto alto y voy a separar con 2 cadenetas. Volteo. Voy a trabajar dejando pasar 1, 2. En el tercero vamos a comenzar a hacer un punto alto, un punto alto, un punto alto, un punto alto. Van a ser 4. A continuación voy a hacer una cadeneta de 5, 2, 3, 4 y 5. En la cadeneta de 8 voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2. Y repito, 5, 1, 2, 3. En la cuarta, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2 puntos bajos, 1, 2, 5, 1, 2, 3, en la cuarta, 5, 2 puntos bajos,
5, 1, 2, 3, en la cuarta. Uno, dos, y en la cadeneta de subida hacemos el último punto alto. Y aquí ya tenemos la segunda vuelta lista. Vamos a comenzar a hacer la tercera vuelta. Subo con una cadeneta de tres que me hace la altura del punto alto y voy a hacer dos cadenetas de separación. Vamos a hacer un punto alto en el primer punto de la vuelta anterior. A continuación voy a hacer 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la cadeneta de 5 vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2, 1. En el punto bajo, 1 en el punto bajo y en la cadeneta 2. 1, 2. Van a ser 6. 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vuelvo a trabajar en la cadeneta de 5. 1, 2. 1, 2 y en la cadeneta 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 en la cadeneta. 1 en cada punto. 2 en la cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este punto hago un punto alto, 2 cadenetas y cuento desde la base el tercer punto, la tercera cadeneta. 1, 2, aquí. Entro y hago el último punto alto. Esta es la tercera vuelta. Vamos a hacer la cuarta vuelta. Subo con una cadeneta de 3 que me hace la altura del punto alto y hago dos cadenetas de separación. Trabajo sobre el punto alto haciendo un punto alto. A continuación en la cadeneta vamos a hacer 1, 2, 3 puntos altos, 5 cadenetas. Trabajo en el tercer punto bajo, dejo pasar 2, 1, 2 en este, hago 1. Y en el siguiente hago 1, 5 cadenetas. En la cadeneta de 8 comienzo a hacer los puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 5 cadenetas. 1, 2 en el tercero. 5 cadenetas. 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. En el tercero.
1, 2, 3 y en el punto hago el número 4. Dos cadenetas, dejo pasar dos, en la tercera un punto alto. Y aquí ya tengo lista la cuarta vuelta. Vamos a comenzar a hacer la quinta vuelta, que sería igual a esta. Subo con tres cadenetas, volteo, en el espacio hago dos, en el punto hago uno, aquí ya tendría cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 8 cadenetas. Paso a la cadeneta a comenzar a hacer los puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 cadenetas. En la cadeneta vuelvo a comenzar a hacer los puntos altos. ¿Ok? Vamos a terminar de hacerla. Aquí ya estoy por finalizar. Ya tengo los tres en la cadeneta, cuatro en los puntos, dos en la cadeneta y el último lo hacemos en la cadeneta número 3. 1, 2, 3. Y aquí ya tengo lista esta vuelta, que sería la primera. Ok, yo voy a seguir haciendo unas vueltas más y ya les muestro cómo se ve más avanzado. Aquí ya se lo muestro un poco más avanzado. Esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy. Este está realizado en un hilo más delgado. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden, suscríbanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón.